Okay, good night, guys. Good evening. Uh, we're going back to the regular white background because today I'm wearing um, blue. So, yeah, blue and blue will not be um, any sort of good. Uh, well, today we're going to have our second last class. We are getting close to the end. And, well, so far, I hope all of you have learned something new. Um, because that's basically the goal, you know, to like help you guys out, improve your English, and learn new things about the language that is like a target for many of us. I mean, most commonly, it's known as a target language uh, when you're trying to learn something new, like a new language. But for us, I consider it to be even more important because of, you know, like the connection we have and the industry uh, in which we all work and commute. which is closely related to the U.S. and which country, you know, they use um, English as, as their first language. Um, ok, Melvin necesita dormir y algunos otros por ahí también. Pues igual a las nueve salimos, no sean así, algunos ni siquiera almuerzan antes de las nueve, pues, perdón, eh, cenan antes de las nueve, así que ajá. Bueno, eh, antes de iniciar con la última clase, si quisiera saber, ¿verdad?, si ya están listos, o sea, si ya ustedes culminaron con su trabajo, cómo se sintieron con el trabajo de la plataforma, que pues según entiendo ya la mayoría de ustedes lo han logrado, solamente tengo tres personas a las que deberé invitar a que, a que terminen de revisar lo que, lo que deben trabajar, pero igual ninguna de esas personas está, está acá con nosotros todavía, así que todavía no vamos a estar llamando atención de nada de eso, ¿verdad? Pero cuéntenme, coméntenme, ¿cómo se han sentido con, con su progreso? ¿Sienten que han aprendido algo o, o sienten que estamos como um, igual que como empezamos? No sé, uh, Alex, ¿algo que comentar? ¿En español, Ticho? Sí, 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 está bien <laughs> en español. Ok, la verdad es de que en lo personal sí he sentido el progreso. He recordado muchas cosas porque yo había tomado clases antes. Ajá. Pero sí me ha servido mucho, prácticamente algunas reglas que ya había olvidado, cuestiones uh -huh. de gramática y quizás me, se me hace un poco más difícil la gramática. Ok. Y sí siento que he avanzado en eso. La verdad es que el curso, sí, a veces un poquito combinar algunas cuestiones, algunas tareas que tengo con estar conectado en la clase es un poco complicado, pero ahí me voy. imagino. Sí, eso es bueno, saben, el compromiso, o sea, siempre se menciona, ¿verdad? Que pues todo esfuerzo tendrá al final su recompensa, así que creo que es algo que se debe tomar en cuenta y se debe mantener en la mente, ¿verdad? Que, o sea, Y de hecho, esfuerzo... de este curso, perdón, de, de este curso ya tengo el certificado. ¡Súper! ¡Súper bien! Sí, qué bueno. Si tuviéramos, bueno, yo porque hoy honestamente ya perdí la costumbre de agregar los números de todas las personas con las que me contacto. Si no, pues igual, ¿verdad? Ahí vería el montón de, de certificados en los estados que se la van picando. ¡Ay, ya tengo el certificado! <laughs> Uno más. Uno más. Eso está muy bien. No, eso está muy bien. O sea, ustedes tienen que sentirse orgullosos de lo que van alcanzando. Um, a ver, no sé, alguien más que quisiera compartir su percepción hasta ahora, ¿verdad? De lo que han sentido en su formación. O sea, si creen que les ha servido o si se sienten que. Solo pasamos un mes aquí y no, no siento que aprendí nada nuevo. Eh, Yo... Sí, ok. Bueno, adelante, Ruth. Sí, claro. Igual, claro. Este, realmente, como comentaba el compañero, también eh, me ha servido para recordar bastantes cosas que a veces uno dice, no, el inglés solo en básica y en bachillerato lo ve, pero uh -huh. realmente es algo que vale la pena seguir intentando hasta, hasta lograrlo, porque definitivamente yo siento que lo que me cuesta más es la pronunciación, no tanto la gramática, porque las reglas algunas ya me las he intentado memorizar nuevamente, uh -huh. pero la, la, el, todavía esa práctica, siento que me hace falta de, de, de seguir intentando a, los diálogos a veces internos que uno se hace, bueno, que yo me... En la mañana intento repasar algunas palabras, algunas frases y ahí vamos. Realmente la plataforma sí ayuda, bueno, a mí me ha ayudado bastante para recordar bastantes cosas de gramática y es algo que vale la pena seguir adelante porque, cabal, como usted dice, que al final de cuentas el esfuerzo da todos esos frutos que a la larga realmente todos queremos aprender el inglés correctamente. Súper, súper. Estoy súper bien, igual también ya, me, ya tengo mi certificado. Súper bien, ahí tiene que ir ya sumándose al Estado. Um, qué bueno que dijo la plataforma, no dijo nada del teacher. El teacher no le ayudó, solo la plataforma le ayudó, pero bueno. No, teacher, usted también ha ayudado bastante. Se te ríe cuando, cuando yo, te, este, todavía me acuerdo que se asustó cuando, cuando yo estaba pronunciando malas palabras. No, pero eso es algo, es parte del proceso. Miren, um, honestamente, yo a veces siento que eso quizás hasta más lo ayuda a uno, Um, yo nunca, nunca he sido así, o sea, del tipo de, ajá, docente como estricto y que le gusta, ¿verdad? Que las cosas se hagan tal y como él dice, porque hasta el momento no me gusta eso. Pero um, yo tuve esas experiencias y me enfrenté con personas así y siento que eso a veces a uno lo fortalece, o sea, el que se rían de uno, el que incluso tal vez esto va a sonar tóxico, pero hasta, o sea, que lo, que lo maltraten, que lo ofendan, que le digan ustedes, ajá, ¿verdad? Y todo el montón de palabras, el repertorio salvadoreño que tenemos. Um, porque esas cosas me pasaban y yo siento que eso a mí me ayudó de cierta forma a, a proponerme, a decir, a mí este no me va a dominar. O sea, lo que él opine, yo lo voy a, a dejar atrás y yo tengo que superar eso. O sea, pero obviamente eso no, no, no es mi forma de ser, yo prefiero ser más positivo y tratar de apoyarle de otra forma, ¿verdad? Pero bueno, um, a ver, en el caso de alguien que ya tenía algo de background en esto, Luis Carlos, creo que tú tenías ya, ¿verdad? Eh, eh, background experience with corporativo, ¿cómo te has sentido con el intermediate, pre-intermediate one? Pues, siento que me ha ayudado bastante porque he como reforzado varias reglas, ¿verdad? Gramaticales okay. y aprendido también vocabulario y ahora puedo leer en inglés Okay. y escribir verdad lo, lo que sí me cuesta un montón es escuchar como un hablado fluido uh -huh. y obviamente hablarlo yo verdad pero por lo menos hasta ahorita y es que yo me siento bastante alegre la verdad es que sí puedo escribirlo obviamente no perfecto verdad pero, pero vamos, sí ya puedo escribir bastante digamos en inglés y, y entender la lectura verdad ya lo vas a poder agregar el inglés a tus diseños con más seguridad Sí, exacto. Sí, ahora ya, o sea, no vas a tener el miedo de, ¿será que esto está bien? Sino que, o sea, tenés más esa, esa confianza, así que eso no, es bueno. Y a veces también cuando trabajo en algunas plataformas con gente de, de otro país que hablan uh -huh. inglés, me, me tocaba antes con el traductor, ¿verdad? En cambio ahora ya hay un poquito más y de ahora confianza. Ya un poquito, sí, exacto. Y okay. quiero decir, no estar pasando el traductor quitaba tiempo, ¿verdad? Ajá. Y ahora ya es un poco más fluido el trabajo. Me alegra, súper bien, eso es bueno. Y de hecho, o sea, esas dos macro habilidades, porque así se dividen, ¿verdad? Son cuatro las principales, el speaking, el reading, um, el listening y luego también el writing. Hay dos que son comúnmente conocidas como las más sencillas al principio, pero que luego también tienen otros momentos de dificultad, que son eh, reading y, y writing, ¿sí? la escritura y la lectura. Se supone que son más sencillos porque tenemos más tiempo para podernos corregir. O sea, en el, mientras leemos, ¿verdad? Estamos pensando y vamos corrigiendo en nuestras mentes como aquellas cositas que no dijimos tan bien. Y lo mismo uh, con el caso, ¿verdad? Del, del writing. O sea, mientras escribo, yo me acuerdo, no esta palabra, no llevaba esta letra aquí, sino que era acá y así. Pero cuando estamos en el caso del listening, o sea, no tenemos ese tiempo, es mucho más corto. Y, o sea, tenemos que hacerlo mucho más rápido para poder comprender todo lo que se dice. El mismo, eh, digamos, problema podría suceder con, con speaking, o sea, porque ustedes lo que van diciendo, pues ya no tienen forma de regresarlo a su boca, ¿verdad? Ya, la única forma es just apologizing y diciendo, pues, sorry y, ajá, tratando de decirlo mejor en la siguiente vez. Así como fue el caso de una vez más resaltarlo, el caso de Inglés Corporativo el jueves pasado. Cuando tuvo ese gran avance en la conversación. Ya, yeah, very nice. Ustedes no estaban ahí, no se rían, que algunos no estaban ahí. Ah. <laughs> bueno, a ver, uh, última persona quisiera escuchar sus aportes cómo se ha sentido hasta el momento, porque obviamente vamos a seguir trabajando. Espero que la mayoría de ustedes continúen en el proceso, ¿verdad? Y encontrarlos quizá más adelante. Pero um, José Carlos, ¿cómo se ha sentido usted con el trabajo que ha realizado en este módulo? Good evening, teacher. Good realmente me he sentido me, me ha gustado mucho la forma en que usted brinda la, la, la clase lo hace uno no tener ese ese temor que, que generalmente daba cuando cuando uno quiere expresarse entonces este, y también los demás compañeros que todos creo que, que, que estamos como en sintonía de que todos estamos aprendiendo y que cualquiera la va, va a cometer errores y, y uh -huh. pero pero realmente creo que es un grupo que que, que, que como que está consciente de eso pues que estamos en esa etapa de, de equivocarnos varias veces tocando y tocan de recogiendo al niño que es, ay se tropezó recogerlo otra vez <laughs> y también y también el hecho de que usted nos nos pregunte eso eso este, el que, que nos haga eh, que nos haga preguntas directas que nos que nos haga hablar todo eso este me ha me ha parecido muy muy bien de su parte y también el, el comenzar a practicar bueno cosas sí igual yo he visto varias cosas que no a pesar de que digamos tenía hace varios años estuve estudiando uh -huh. eh, y al no practicarlo se va perdiendo pero sí hay unas cosas que yo nunca las había nunca las había visto entonces me ha parecido bastante bueno porque aún ahorita que estamos digamos en preintermedio ya ya muestran cosas ahí que que, que en otros cursos se van viendo más más adelante uh -huh. entonces me ha parecido bastante bueno y, y, y con ganas de, de, de continuar de seguir adelante súper bien ojalá que así sea más adelante que los reciban con buenos brazos verdad um, y pues sí eh, esperemos que que se pueda trabajar igual siempre bien y pues ajá I feel flattered by your words because that's what I try to do eso es lo que siempre intento verdad el tratar de hacer o sea Puede ser que suene mal, pero a mí me gusta sentir que todos eh, tengan confianza y que se sientan al mismo nivel, a pesar que alguien, digamos, tenga más experiencia en estudiando inglés o cuando habla se escucha que lo dice mejor, pero aprovechar esos, esos momentos en los cuales estas personas cometen algún error y espero que no se sientan mal a aquellos a los que les pasó, pero, o sea, aprovechar ese momento para poder aclarar, ¿verdad? Que incluso aquellos más experimentados todavía pueden cometer errores. Entonces, todos estamos en el mismo camino. Um, no crean que cuando yo me he equivocado, lo he hecho porque, o sea, porque me equivoco. Es a propósito para mostrarles que hasta yo me equivoco. Sí, o sea, no es que yo me estaba equivocando. <laughs> y Lucía, cómo se ríe. Ay, Lucía, como usted, vea, como lo critica uno. Ay, cuando tenga sus métodos, usted va a ver. Bueno, a ver. Eh, entonces, tenemos todavía un par de cosas que cubrir. Según el mandato de corporativo, lo que teníamos que trabajar hoy sería parte de, de lo que es el último examen, así que vamos a tener una pequeña revisión de eso. Me fijé que se estaban pasando la copia por ahí hace hace un momento, así que ajá, vamos a ver a ver si así como así como se pasan copia así lo hicieron de bien. Eh, espero que sea, que sea así, verdad. Tenemos que este último examen se compone de cuatro diferentes secciones. Sí, tenemos una sección de listening, que sería la sección A. Tenemos la sección de complete conversations, que sería la sección B, o, ajá, la sección B, que básicamente a lo que se refiere, ¿verdad? Es cómo recordamos nosotros eh, la utilización o la forma en la cual se iban a utilizar eh, tanto los modales del do, does y el would. Bueno, el modal would, perdón, y las formas de pregunta de yes or no, que eran el do and does. Entonces, esa era otra de las, de las secciones. Ya vamos a regresar a esto. Luego, multiple choice, que, o sea, acá básicamente, ¿verdad? A lo que, a lo que veníamos, pues es básicamente a relacionar lo que se vio en, la, en las secciones anteriores. Entonces, ya ver qué también podemos recordar eh, eso, ¿verdad? Como las actividades o algunas palabras que se utilizaron en conversaciones o en actividades pasadas. Entonces, eh, ajá, esa era básicamente, solo son tres preguntitas, súper rápido, así no tienen que utilizar tanto, tanto la materia gris. Y luego, el reading, ¿verdad? Que era la parte final, tenemos esta, esta sección acá que teníamos que leer o deberíamos leer antes de completar lo que sería, ¿verdad? El, el mini quiz, que solamente son cuatro preguntitas. Entonces, eh, creo que de momento, como les decía, todos los que están acá, ya terminaron, así que no les estaríamos dando copia a nadie por ahora. Así que vamos a hacer esa, esa pequeña revisión. Um, we have in the first section the listening. Eh, si recuerdan verdad estaba teniendo problemas para poder compartirles el audio. Así que lo que vamos a hacer es que con lo que recordemos de las preguntas lo vamos a ir contestando. Solamente yo lo que voy a leer será verdad ya las preguntas concretas. Um, y pues sí la mayoría de ustedes ya completó esto. So it will not be An issue at all. So, Catherine has brothers and sisters. Esta era eh, sacada de la conversación. Do you guys remember how many brothers and sisters did Catherine have? Seven. Seven? Okay, so Catherine has seven brothers and sisters. Esa sería la forma de decirlo. Ahora, si me ayuda, María, a leerlo una vez, por favor. Catherine has seven brothers and sisters seven brothers and sisters. See, sí, recordemos okay. el sonido de la s al final de esto, que es un plural. Brothers and sisters. and sisters. Okay. Muy bien, entonces tenemos seven en esa en esa pregunta. Then, nowadays Mark is living. ¿Con quién está viviendo Mark? ¿Quién tiene la respuesta a esto? Mark with is living a, with, a friend. With, a with a friend. Okay. Uh, Melissa, would you help me read this one please? The full sentence. Melissa, ¿La leas were... completa? Sí, sí, por favor. No escuché, teacher? Sí, si sí la puede leer completa, por favor. Okay. No, what days, Mark is living with a friend. With a friend, muy bien. Esta, recordamos que es el mismo caso, ¿verdad? Que las aquellas dos palabritas que les mostré una noche eh, de dawn y down, ¿sí? Esta O, el sonido que se va a emitir con esta O será como una A. Entonces vamos a decir nowadays. Sí, nowadays. Nowadays Mark is living with a friend. Nowadays Mark is living with a friend. Very nice. So, we move to the third one. Sharon usually goes to the gym. Sharon usually goes to the gym. Does she go to the gym on Thursdays? Uh, twice a week, three times a week. ¿Quién recuerda cuál era la opción correcta para esta? Three times, three, times week. Week. Three, Wait, three times a week. Wait, aquí three times a week. Sonia era usted, verdad? Sí. Yes. Okay. Would you mind reading the full sentence, please? Sharon usually goes to the gym three times a week. Very nice. Sharon usually goes to the gym three times a week. Recordamos que significaba usually. A ver, um, let's see. Lucia, do you remember what is usually? ¿Usualmente? Ya, yeah, usualmente, ya lo dijeron, usually. usualmente, ¿sí? Us usually, usualmente. También, a veces, podemos hacer uso de esta palabra, eh, digamos, con una traducción por decir, um, por lo general, ¿sí? Usually, I usually do this and that, o sea, por lo general. También, obviamente, se puede utilizar el generally. Entonces, eso son, son dos um, como palabras, ¿verdad?, o, frase, o si, palabras referidas al tiempo o adverbios de tiempo que se pueden intercambiar en su uso. Sí, el generally, usually. Muy bien. Um, some of the men's younger brothers and sisters sería are in school, have one child, or are working abroad. ¿Cuál sería la mejor opción para esta? Um, María Inés, do you remember which is the correct option here? la opción correcta de esa mm -hmm. sería la última are working, are working uh, abroad abroad, abroad. abroad. Uh -huh. okay now eh, can you please read the full sentence puedes leer toda la oración sí last okay. month eh, your your brother and sister are are working uh, Abroad. abroad. Very nice. Aquí, ese este es un error, eh, un typo. Sí, esa es una forma para poder referirse, ¿verdad? Cuando es un error de edición, cuando escribimos typo. Eh, es younger. Esta R no debería estar ahí. Pero, pues sí, ¿verdad? Será algo que tendremos que reportar. Ajá. Porque um, es younger. Esta, N, esta R, perdón, no debería estar en esa posición. Pero, veamos a ver si se acuerdan bien. Y parece que sí. 25 de 25. So, very nice. Si no lo habías terminado, si no tenías todavía la nota correcta, Repito, repito, a corregir eso para que, pues sí, ¿verdad? Para que el certificado salga ahí hasta con, hasta con marquitos de oro. Ok, uh, now we go with complete the conversations. Tenemos tres diferentes opciones, do, does, and would. Ahora bien, recordamos las formas o las... Um, maneras en las que vamos a, a utilizar esto. El would, por lo general, se utiliza para hacer una oferta, ¿verdad? Cuando ustedes quieren pedirle a alguien que haga algo con ustedes, o sea, cuando vamos a invitar a alguien. El you, pues lo usamos para hablar acerca de preguntas de yes or not. Entonces, acá tenemos que las preguntas son las que no están completas, pero, pero las respuestas ya están. Entonces, vamos a ver basado en eso, ¿cuál será la mejor opción? Por ejemplo, a ver... Um, Luis Enríquez. Eh, Luis, ¿cuál será la, la primera? Eh, ¿Cuál será la mejor opción para, para completar la primera pregunta? I think... Would you like, to see a movie would you like Why? Uh... Que le está invitando a ver una película. Ok, muy bien, porque le está invitando a ver una película. Y eso es importante saber por qué lo voy a, a explicar de esa forma. Muy bien. Thank you. So, would you like to see a movie tonight? Sure. What time does it start? O sea, esta persona de una vez aceptó la oferta y le dijo seguro. ¿A qué hora se inicia? ¿A qué hora se empieza la, la, la peli? Um, nice. Let's see in this one right here. Ruby Abigail. Ruby, would you like to help me with this one, please? ¿Cuál cree que sea la mejor yeah. opción? Sería do, does o would. Eh, do. Do. Muy bien, Ruby, fíjese que temprano me comentaban que usted todavía no había terminado este examen. Ahorita sí ya se puso al día. Este, porque como yo estudio. Ajá. Ajá, entonces por eso no lo voy no, a contestar, pero ahora en la noche me voy a poner al día. Super, super, me alegra entonces. Sí, sí porque ajá, sí. Era, era uno de los únicos tres que nos faltaba todavía, pero súper bien. Que pueda okay, sí. muy bien. Nice. So, ¿do you like um, horror movies? And in this case, it is correct. Sí, ya de una vez les digo, el spoiler alert: do, porque estamos hablando, ¿verdad?, de una segunda persona y para este no es necesario utilizar dos. Así que, ajá. Y además, la respuesta de esta. Es una yes, no. Tenemos que no, not really. Esa es una forma bastante fácil también de poder negarme cuando alguien me hace una oferta. O sea, ajá, como si alguien le dice, hey, would you like to go for a coffee? Y simplemente le dicen, no, nah, not really. I'm not really into coffee. O sea, no, no me gusta tanto el café. Podría decir alguien, ¿verdad? No sé quién, pero alguien por ahí podría decir eso. Ok. Um, for this one. Melvin, I haven't heard you. Wait, I think your mic is on already. So, Melvin, tell me, which is the best option to complete question number three? Do, does, or would? It's a does. Does? Why? Why do you think does is the best option? But uh, we talk of the third person. We're talking about a third person. That's great. Yeah, that is basically why. Yeah, would, do, and does. Okay, esta vez lo vamos a dejar hasta acá. Eh, eso, lo demás, verdad, será parte. Oh, wait. Oh no, 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 no. perdón, esa es una de las cosas que más nos estaba complicando y que de hecho esto me hace un poquito de un bouncing, ¿sí? Ahorita vamos a hacer un, un pequeño salto hacia el tema que tenemos aún pendiente, que eso es lo que no habíamos terminado de completar de la parte, ¿verdad? Que es lo importante del programa y es eh, el tema de los, el present continuous, ¿sí? El present continuous que es uno de, los, um, de las formas gramaticales más comunes en inglés y que lo utilizamos casi todo el tiempo para hablar acerca de actividades que están tomando lugar eh, o estuvieron tomando lugar en el pasado, están tomando lugar en el presente y se espera que continúen tomando lugar. Por ejemplo, you are taking a class, ¿sí? Taking, take es el verbo general que se utiliza para hablar acerca de um, cuando tomamos una clase o estamos en clase. Pero cuando lo estás haciendo, en el momento que lo estás haciendo, entonces utiliza la forma del ing, que eso representa, ¿verdad?, que esa actividad está tomando lugar en ese momento. So we are taking a class, then we're going to go back to that one. Ok, present continues. Aquí tenemos eh, algunas de las formas de pregunta más sencillas. Este es otro de esos de esas formas o de esas estructuras que se apoyan mucho en el verbo be y en sus diferentes formas para poder hacer las preguntas, como por ejemplo, are you living at home now? Are you living at home now? Tenemos que acá la parte del are sería el auxiliar para la hora, para la pregunta y el living es el verbo principal que nos hace saber que esta acción está sucediendo aún, ¿sí? El verbo base para esto es live, vivir o vive, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de una situación que está tomando lugar aún, utilizamos living, reemplazamos la e por ing y eso significa viviendo. Entonces, la oración sería: estás viviendo en casa ahora. Sí, estás viviendo en casa ahora. Esta pregunta, digamos, se le puede hacer. Dos hermanos, David rogue, sí, los dos hermanos se fueron de la casa y de la nada se encuentran allá, por otro lado, verdad. Y uno le pregunta al otro, ¿eh, ¿regresas hasta la casa o estás viviendo en la casa ahora? O sea, como, ajá, no se suponía que ninguno de los dos estaba viviendo en casa, pero escuché que ahora estabas en casa de nuevo. So, are you living at home now? So, estás viviendo en casa ahora? Yes, I am. No, I'm not. Sí, Estas serían las formas um, sencillas de contestar a esto. Conste, para muchos eh, contractados o para los demás contractados, se puede utilizar, eh, digamos, una manera distinta. Acá tenemos el she isn't, que sería un ejemplo, o she's not, que sería el segundo ejemplo. Pero cuando hablamos de I, cuando hablamos de yo, no tenemos otra forma de contractado, sí, no podemos escribir I amnt, por ejemplo. Existe uno que es uno que les mencioné hace tiempo, que es de hecho una forma eh, bastante informal de decirlo y es el ain't, verdad. Pero este, o sea, cuando estamos hablando inglés, pues, um, ajá, para educación o para poder utilizarlo en contextos un poco más, pues, socialmente correctos. No vamos a decir I ain't, sino que tenemos que decir I'm not. Así que eso es una cosa a recordar que para el I solamente podemos decir en negación o podemos utilizar eh, la, el contractado de I'm not. No podemos decir I amn't ni nada que se le parezca. Ok, next one up we have is. Y aquí estamos otra vez, ¿verdad? Utilizando el, um, la forma del be que le corresponde a la tercera persona. Is your sister working for the government? See, is your sister working for the government? Working básicamente está hablando acerca del trabajo de este momento. Está trabajando, ¿sí? Working se va a traducir como trabajando. So, is your sister working for the government? Yes, she is. Very simple. Y esa es otra cosa que cuando vamos a dar una respuesta, chicos, corta con yes or no. Eh, no tenemos que ser mezquinos, ¿sí? Sino que vamos a decirlo correcto. No se utilizan los contractados cuando solamente vamos a decir si sí estoy o um, si sí está en el caso de una persona tercera o si sí están en el caso, ¿verdad? De una persona tercera plural. Sino que tenemos que decirlo de manera completa. Yes, I am. O no, I'm not. Bueno, en ese caso no, ¿verdad? Ahí sí si se utiliza el, el contractado, pero cuando es el positivo, lo vamos a decir correcto, ¿sí? No vamos a decir, yes, I'm, porque eso tampoco está bien desde un punto de vista gramatical. Ahora, si ustedes van a agregar más, como si van a decir, um, yes, I'm living at home, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, I'm living at home. En ese caso, sí se podrá utilizar la versión contractada del am, pero si ustedes solo van a decir sí estoy, entonces es yes, I am, yes, I am, si van a decir sí ella está, en el caso de la pregunta, ¿verdad? Si está trabajando para el gobierno, solo es yes, she is, no vamos a decir yes, she is, sino que um, la forma completa, a menos otra vez que vamos a agregar algo más de información, como yes, um, she is in the secret service y um, there, yes, she's in the secret service. En ese caso, sí se podrá utilizar los contractados, si no, es muy aconsejable que ustedes se queden, ¿verdad?, con la forma completa, la forma correcta de estas, um, yes, no answers, que son cortas. Y para los negativos, ahí sí, ¿verdad? Cada quien tendrá su opción cuando es de tercera persona o que no sea, digamos, algo personal. Otra cosa que creo que ni siquiera necesita tanta explicación es que en este tipo de estructuras casi nunca se va a explicar la versión del I para preguntas, o sea, porque es algo bastante contraproducente que ustedes se pregunten por decir algo am I ready? O sea, sí, verdad, puede suceder que ustedes lo digan, pero es como algo pues intrínseco, algo que se preguntan a ustedes mismos nada más, no necesariamente necesita una respuesta de alguien más. Um, y ustedes pues, antes de entrar, qué sé yo, a una entrevista, piensan, am I ready? O sea, pero ahí no significa que van a esperar que alguien les diga, yes, you are, sino que por eso mismo no se explica, ¿verdad? Que esa es la forma o la estructura que se va a utilizar para el, para el I o para preguntarse algo acerca de yo. Pero sería algo así. Um, am I still alive? Esto, por ejemplo, se va a utilizar tal vez, en cuestiones un poco más dramáticas, o sea, ustedes lo podrán ver en cosas como películas o, ajá, cuestiones así como de un video, puede ser que sí se encuentren con, con una oración como esta o una pregunta como esta: Am I doing this? Am I doing that? Ok, pero casi nunca va a ser utilizado, ¿verdad?, en una conversación. Así que por eso no se le da como tanta relevancia a eso. Y se trata pues de mantener su tarjeta RAM, su, tar su tarjeta de memoria, ¿verdad?, no tan ocupada con cosas que no son necesariamente importantes. Ok, next one up, and last question for, for these examples is, are Ed and Jill going to college this year? Estamos hablando aquí de dos personas, lo que significa que es una tercera del plural. E, pues tenemos, ¿verdad? Que en cuestión positiva sería bastante fácil. Yes, they are. Si sí, ellos de verdad van a ir a la universidad. O oh, no, they aren't. O oh, no, they are not. Sí, no, they aren't. No, they are not. Nice. Ahora, con WH, esto sí se vuelve un poquito diferente. Sí, porque siempre vamos a tener en el medio, eso se debe recordar. ...alguna forma del be... ...y eso es algo que deben tener siempre en mente... ...que para utilizar... ...el presente continuo... ...deberá haber en algún momento... ...alguna forma del be en la pregunta... ...por ejemplo ahí está el are... ...aquí está el es... ...sí, que es el de tercera persona... ...y acá tenemos una vez más el are... ...esos dos son los que van a utilizar... ...casi siempre como les digo... ...estará bien extraño... ...que ustedes vayan a preguntarse algo a sí mismos... ...como por ejemplo... Um, where am I working now? O sea, ya solo que tal vez, ¿verdad? Estén bajo alguna clase de alguna condición o algo, puede ser que eso sea más común, que se empiecen a preguntar ese tipo de cosas, pero no va a ser tan, tan regular. Pero tenemos, por ejemplo, Where are you working now? Sí, Where are you working now? Ustedes van a preguntarle esto a alguien cuando quieren saber dónde está trabajando. No si está trabajando o si no lo está, sino dónde. Y por eso es que aquí, Utilizamos el WH, where? See, where are you working now? Y bueno, si esta persona no está trabajando, fácil, ¿verdad? Y nos dijo, I'm not working, I need a job. Sí, ese es una, un agregado. I'm not working, I need a job. Tan común que se, que se escuche eso en estos días. No estoy trabajando, necesito un trabajo. Then we have, with is. Where is your brother? Sorry, what is your brother doing these days? ¿Qué? Sí? ¿Qué? Hace tu hermano en estos días. Así lo vamos a traducir esto. ¿Qué hace tu hermano en estos días? ¿O qué está haciendo tu hermano? Así que ahí mismo, cuando se dice, ¿verdad? Está haciendo, y por eso es que se utiliza el es, se, se infiere que es una acción que está tomando lugar en este momento. Y por eso es que se llama presente continuo. O sea, porque es algo que está sucediendo. So, he is traveling or he's traveling the Amazon. Y aquí tenemos el ejemplo de lo que les mencionaba antes, que cuando vamos a agregar más información, en este caso pues es casi obliga, obligatorio, verdad, ya que es un wh, eh, podemos usar las formas contractadas, pero cuando solo vamos a decir que sí o que no, ahí pues en el caso del positivo, o sea, decir que sí, no se va a utilizar la manera contractada. Then we have the last example. Who are your parents visiting this week? And then, very simple, they are visiting my grandmother. Sí, entonces, eh, visiting sería ahora la forma, ¿verdad? En la que se va a decir visitando, pero conste, esta pregunta específicamente tiene una connotación diferente. Sí. Y eso es un tema aparte, podríamos decir, porque eh, es una de las funciones que, que tiene el presente continuo. Y es que se puede utilizar para hablar acerca de situaciones en el futuro, o sea, el presente continuo no solo necesariamente se va a utilizar para hablar acerca de algo que está sucediendo ahorita, sino que dependiendo del de final de la oración, de la pregunta, más bien, se puede entender con una connotación hacia el futuro, ¿sí? Um, esta específicamente. Uh, entra todavía dentro de lo normal que sería, verdad, el presente continuo, o sea, porque es como que los padres de esta persona seguramente visitan constantemente, verdad, a otros y por eso se pregunta a quién están visitando esta semana. Pero si acá, por ejemplo, yo lo cambiase por un September, nada más, Who are your parents visiting this September? Aquí ya esta oración cambió a ser un presente continuo que expresa futuro, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de un momento que no está ni siquiera cerca ni en esta semana ni en la siguiente, sino que es para el próximo mes. Entonces estamos hablando acerca de una acción que va a suceder en el futuro. Así que eso es algo que se, se puede recordar, tampoco es que se, se va a obligar a que lo recuerde, en ¿verdad? Porque no es parte necesariamente ahorita de lo que estamos cubriendo pero sí es una de las funciones del presente continuo que puede utilizarse para hablar acerca de situaciones en el futuro um, y la respuesta para esas preguntas es la misma básicamente o sea pero lo que sí ustedes deben ser cuidadosos es en prestar atención en el final de la oración si al, o la pregunta perdón la pregunta si al final de la pregunta se menciona algo que va a suceder o sea que no es esta semana que no está pasando ahorita pues significa que esta persona nos está preguntando por una actividad del futuro. Así que esa es una, una cosa bastante importante a recordar acerca del presente continuo, verdad? Ok, um, yeah, this will be basically a short explanation about how to use present continuous. Ahora vamos de regreso a lo que era verdad la parte de el, el examen final. Tenemos que esta fue una de las preguntas más consultadas creo que casi como seis o siete personas me consultaron acerca de esto y acá está how is your sister bastante fácil verdad cómo está tu hermana y esta misma persona continúa la conversación si se fijan en la parte superior acá está la a dos puntos que significa verdad que um, es un speaker y luego b en colon y significa verdad que es otro speaker pero acá es el mismo speaker quien hace ambas preguntas. Y ese fue el problema que la mayoría tuvo, que esto lo estaban con, eh, contestando como si era una oración. Eh, lo estaban contestando así. She's starting, ¿sí? She's starting, así de fácil. Y o sea, tiene sentido, pero aquí tenemos este puntito al final y luego que no tenemos nunca la transición. Al speaker 2 o al speaker B. Entonces, es una pregunta siempre. Es bastante fácil, o sea, es como cuando ustedes le preguntan o se interesan eh, en consultar acerca de un amigo que ya días no ven, pero que saben que esa otra persona, ¿verdad?, lo ve más regularmente. Entonces, ustedes le preguntan, hey, ¿cómo está Luis? Eh, ¿Está trabajando todavía? Entonces, ahí como que, ajá, ¿verdad? Es el, en la misma eh, como intercesión en la conversación. Yo lanzo dos preguntas de una vez. Así que ese era el único cambio que se tenía que hacer. Sí. Is she starting these days? Is she starting these days? Ese era el único cambio. O sea, colocar el, la parte del be al principio. Ya que para las preguntas es así de sencillo lo que se hace. Ok, la siguiente. Um, no, she isn't. She... ¿Y aquí cómo sería? ¿Cómo, cómo sería en esta? de me see... Um, Luis Carlos, ¿cuál sería la forma de contestar esta? Uh, she working as a cashier at the grocery store. She working, así nada más. Ok, she working sí. as a cashier. Nice. So she working as a cashier. Um, is that David over there? Sí, esa otra vez es una pregunta, básicamente, de ¿verdad? Uh, alejándonos de cierta forma de la, de la parte principal de, de la conversación y hablando acerca de alguien más. ¿Es David over there? Ahora, a ver. Uh, Mayra, cuénteme, Mayra, ¿cómo cree que sería la mejor opción para contestar esta, esta pregunta o, sea, o para completar más bien esta otra pregunta? ¿Es esperando? Ok. ¿Es he esperando? Who is he waiting for? Sí, who is he waiting for? Suena muy bien. Uh, who is he waiting for? Teacher y en el B no llevaría el mismo. Ah, ah, no lo, ay, no lo spoilé, hombre que quería darle primero. Pa... Uf, Yo también se lo iba a decir. No pero... puede ser, me mataron. No, está bien, sí. Yo, yo pensaba darle primero en submit para que saliera el error y después decirle, ¿verdad? No, aquí tenemos que utilizar el be. Siempre recordemos que cuando hablamos de presente continuo, el be es una parte primordial. Es un auxiliar para el verbo, pero siempre está presente el muy meque. Ok, um, his girlfriend, Maggie, she, y este lo voy a completar yo porque si no me lo van a reunir también. is coming. Uh, she's coming in on the bus. Ok, sí, esta era la única en la que Luis, aquí vamos a tener esa situación, ¿verdad? Ese errorcito y este es básicamente el, el punto necesario, is working, sí. Siempre cuando hablamos de presente continuo, es necesario que se incluya la forma correcta, claro, no necesariamente vamos a poner be working, ¿verdad? Sino que colocamos la forma correcta que corresponda en el escenario. Y luego todas las otras estaban bien. Así que, ajá, hicieron un buen trabajo todos los que los que colaboraron en la parte anterior. Muy bien, vamos a la siguiente y tenemos ahora que acá está, verdad, la parte de elegir la palabra correcta. Solamente son tres, así que en este caso le voy a pedir a una sola persona que me ayude con todas. Um, Erika, would you mind helping me out? Si quieres, Erika, para que no sea tan complejo lo puedes leer de una vez, sí, o sea, solo lees la oración y yo elijo la palabra que tú que tú utilices. Okay. Okay. Do yoga every morning before breakfast. Nice, that's number one. What about number two? How often do you go swimming in the summer? How often do you go swimming in the summer? What about number three? I sometimes play baseball with my friends. I sometimes play baseball with my friends. Nice. ¿Alguien tiene algún alegato sobre esto? ¿Alguien quiere pedirle de la elección a Erika para poder agarrarse a madrazos porque están en contra de lo que dijo? ¿No? ¿Nadie? Ok. Yo. yo. Ok. Dígame, María. Yes, I sometimes play in the skate in with my friends. ¿Inline skating? Ajá, with my friends. Inline skating with my friends. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Uh, nos salió mal, inline skating. Ahora, Erika, pasaré la dirección para que se encuentren en ajá, Instagram. Ajá, en ajá. Ajá, ajá. Aquí está, baseball. Yo quiero grabar. Me olvidó. Yo quiero grabar. Y le pongo una canción de Link en parte de fondo. Ok, uh, we have... Uh, Jay does yoga every morning before breakfast. Very simple. Si, ¿Sí? esto recuerden que era algo que teníamos que um, que recordar por decir así, verdad? De ejercicios previos. How often do you go swimming in the summer? Si, ¿Sí? ¿qué tan a menudo vas a nadar en el verano? And then I sometimes play baseball with my friends. A veces juego baseball con mis amigos. Oh, so, uh ajá, -huh. yeah, baseball. Very simple. Okay. Y vamos a la última sección, que sería, ¿verdad? La sección del reading. Bueno, vamos a, a ver qué tanto. Por ahí estaban diciendo que se sienten más confiados con, su, con sus habilidades. Así que vamos a ver hasta dónde hemos llegado en cuestión de eso, ¿verdad? En cuestión de reading. Um, Marta, Marta, esta noche ha estado bastante calmada, Marta. Así que vamos a preguntarle a Marta si nos puede ayudar a leer la primera sección, ¿sí? El título, Marta, y hasta acá donde tenemos 1999. 1999, hasta ahí. Please go ahead whenever you feel ready. Ok. Mm. André. Tauton. 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 Oh, Tauton. Uh -huh. Ok. Es <laughs> una French actress She has fans around the world. Here are some interesting things about Andre's life and career. Uh -huh. uh, 90... 1978. Okay. 1978. Uh, 1978. Mm -hmm. Andre is born in, born in Belmont, France. Mm -hmm. mm, 80s? 90 80 uh -huh. 80s, um, 90 90 uh -huh. <laughs> Andre Andre It acts act in place acts ah es que la vi como él eh, lo siento Sí, 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 está Estoy bien un poco, un poco mal pero uh, okay. in in place uh, especially com, comedies Mm -hmm. in high school after that she goes the she goes to acting school she wins the prize best newcomer for her acting on french tv 90. 99. Nine, okay, 19. Recordemos que cuando uh, 19. Uh, mm -hmm. Muy bien, gracias, uh, uh, Marta. When we okay. get these um, numbers, o sea, la, las fechas así, verdad, de años, para que sea más fácil, los dividimos en dos. El primero lo decimos como si fuese, ajá, el número um, que está, verdad, en la sección de los teen, de los teen, por lo general, y luego el otro ya con la decena. Sí, el primero va a sonar siempre como un teen, a menos, claro, que sea el 20, como el caso ¿verdad? del año que estamos viviendo ahorita, 2021. Um, no vamos a decir, a decir, 20 teen, 21, sino que sobre todo eso se va a utilizar cuando hablamos del 1600, el 1400 y así. Um, y luego el siguiente, pues ya se va a leer, ¿verdad? como debería ser con su decena correspo correspondiente y todo. Porque si no sería muy complejo estar diciendo 1978, o sea, es muy, muy complicado. Así que por eso mejor se ideó esa forma de dividir estas, estas fechas o estos años en dos y leerlos así como dos cifras separadas. Ahora, la persona que me va a ayudar a continuar con, este, con esta lectura será José Carlos. José Carlos, you're going read until this section here in 2002. Ok. Ok. Eh... 2000 mm -hmm. and 2002. Uh, mm -hmm. Andrew act in many movies, including Bulls Boyel. Mm -hmm. 2000. Then she plays a young woman called Emily in a movie of the same name, Emily. Uh, 2001. Is mm -hmm. in French, but the film is a big international hit. Andrew becomes popular in many countries, including in the United States. Andrew also acts in a film called God is Great, I'm Not 2002. 2002, very nice. Okay, ahora de manera voluntaria, ¿quién quiere leer la última sección? No voy a estar llamando a nadie, sino que ustedes, díganme, ¿quién quiere leer la última sección? Yes. Okay, go ahead. Oh me. Twenty 2003. 20 uh -huh. Audrey has a big year. She acts in the Spanish apartment, and he loves me. Love me not. She also acts in Little Crazy Kings. This is the first time she speaks English in a movie. Nice. Okay, so that is Audrey Dutu. See, sí. este is es, no es tattoo como los tatuajes, sino que como tutu, perdón, porque es francés. So it says that Audrey Dutu is a young French actress and she has fans around the world. O sea que, básicamente, tiene fanáticos en todo el mundo. Um, here are some interesting. Things about Audrey's life and career. Si sí, esta palabra se va a utilizar como career. Um, una cosa que les iba a comentar acerca de esa palabra es que yo antes la utilizaba mal y creo que tal vez algunos de ustedes también puedan llegar a cometer esa, esa equivocación. Porque yo solía decir. Uh, when I was studying my career, o sea, cuando estaba estudiando mi carrera, porque en español así es, y por lo mismo de los friendly words, o sea, las palabras amigables, ¿verdad? Palabras que se parecen entre un idioma y otro, yo creía que esa era la forma correcta de decir carrera, pero en realidad no. Career, esta palabra, career así, se utiliza para hablar específicamente de eso, ¿verdad? Del tiempo o de la experiencia de estas personas o del mismo. Currículum, alguien podría decir, o sea, todo lo que tú haces como profesional en un área específica, ese es tu career. El estudio es el degree, sí. O sea, cuando when, when you're studying, you're getting a degree, you're not getting a career. Career es lo que vas a hacer a partir de tu graduación, el lugar en el que vas a trabajar primero, el segundo y así, o sea, todos los lugares en los que trabajas o las las um, instituciones de, la que, de las que formas parte, son las que pasan a ser parte de tu career. In the case of the actors, actresses, verdad, serían las películas o diferentes estudios para los que trabajan. Okay, 1978, Audrey is born in Beaumont, France. Um, 1980s and 1990s, Audrey acts in plays, especially comedies. In high school, after that, she goes to acting school. She wins the prize, era prize, sí, prize, see um, prize, best newcomer. For her acting on French TV 1999. Ok, tenemos que ella, el principio verdadera parte de diferentes dramas, básicamente esto es la forma en la que podemos interpretar plays acá cuando hablamos de actuación y especialmente pues comedias en el bachillerato, luego ella eh, fue a la escuela de actuación y ganó el premio de como el, el mejor... Um, Nuevo lanzamiento, El Mejor Novato, The Best Newcomer, for her acting in French TV, o sea, por la actuación que ella tuvo, o por la, la carrera, digamos, que tuvo en la televisión francesa, y eso sucedió en 1999. Then, from the 20s, or, yeah, 20s to 2002, Audrey acts in many movies, including uh, Boyu Boyer, that's in 2000. Then she plays a young woman called Amelie in a movie Of the same name, Amelie 2001 or 2001. ¿Ahí ustedes eh, cuando estamos hablando del 2001 al 2009, ustedes pueden decidir cuál forma les parece mejor. Pueden utilizar la de las dos cifras o también pueden decir 2000 y el número. Sí, eso también es otra cosa que aclarar con esto de las fechas. Pueden decir 2001 o pueden decir 2001. Um, so Amelie is uh, in French, but the film Is a big international hit. Audrey becomes popular in many countries, including the United States. Audrey acts in a film called God is Great, I'm Not in 2002. 2003, Audrey has a big year. She acts in The Spanish Apartment and He Loves Me, He Loves Me Not. She also acts in Dirty, Pretty Things, and this is the first time she speaks English in a movie. Muy bien. Yo honestamente no conozco a esta actriz. Pero, pues aparentemente, ¿verdad? Ha estado en varias películas. Y en esta sección lo que se detalla básicamente es como algunas de las películas en las que ella estuvo, como el Boyo Boya Y eso, um, pues sí, ¿verdad? Ella eh, también fue quien interpretó a una, a una mujer joven llamada Amelie en una película, pues que tenía ese mismo nombre, Amelie. Eh, es una película que está en francés, pero a pesar de eso es un éxito internacional. Um, Audrey se convirtió en una estrella, o sea, básicamente se hizo popular en diferentes países, incluyendo Estados Unidos, y luego también actuó en la película llamada Dios es bueno, yo no, en el 2002. Y luego Audrey eh, fue parte, ¿verdad?, de El Apartamento Español. No sé, la verdad, si sea película o serie y luego también um, me quiere no me quiere fue una de sus de sus películas sí eso, eso es lo que alguien dice como cuando agarran la florcita verdad se acuerdan de, de aquel muchacho que, le, que las vio en el bus la vez pasada de, me quiere no me quiere me quiere no me quiere he loves me he loves me not he loves me he loves me not y así hacen hacen también los cheros cuando agarran las florcitas que se robaron de la señora vecina me quiere no me quiere sí she loves me she loves me not solo cambiamos el pronombre Ok. Y por último, fue parte de verdad de Dirty Pretty Things, o sea, um, a ver, cositas perversas uh, ya, yeah, like, uh, lindas. Básicamente algo así sería como, como se pueda traducir esta, esta, esta película. O sea, como, ajá, una ajá, kind of weird thing. Dirty Pretty Things. Uh, y esta fue la primera vez en la que ella habló en inglés en una película. Ahora bien, en uh, high school, Audrey Tutu, acts. Aquí es donde vamos a elegir la opción correcta. Tenemos tres diferentes opciones en cada una. Entonces, ¿en qué actuaba ella cuando estaba en high school? Mm, vamos a ver, Emma. ¿Cuál era su, su área de actuación en high school? ¿Es it plays? is it television or movies? Televisión, maybe. On television, maybe. Okay, I like that maybe at the end because it's like, eh, meh, maybe. Not sure, but probably. Okay, many Americans like the movie. ¿Cuál de las películas estas le gustó a muchos, um, a, a lot of people from the U.S.? A la gente de Estados Unidos. A ver, a Melissa. Um boye voy Uh Amelie. Oh, God is great. I'm not. Amelie. Amelie. Okay. Eso es cheating porque usted leyó eso it's <laughs> broma. Okay, uh Audrey acts in 3 movies in 2001, 2003 or 2002. ¿Cuándo fue que ella actuó en 3 en 3 diferentes películas en el 2001, 2002 o 2003? A uh, ver, um parece que no hay There's Okay, Luis Enriquez, tell me. 2001, 2002 2003. Teacher, I don't remember. 20 or 3? 3? So you're going to guess. I like I your guess. honesty. I like your honesty, you know? Okay. In her movies, Audrey usually speaks. Sonia, what does she speak normally in her movies? Does she speak English, Spanish, or French? French. French. Okay. So we have in high school, um, Audrey the True acts on television. ¿Alguien tiene algo que agregar a eso? ¿Estamos bien con la opción de on television? Si tienen algo que agregar, hablen no. ahora o callen in por place? Place. In, place? in place. In place. Okay, in place. Now, with number two. Many Americans like the movie Amelie. Is that the option? It's correct. Okay, great. It's correct um audrey acts in three movies in 2003 2002 or 2001 is this one correct it's, it's correct it's correct okay and in her movies audrey usually speaks french let's see sí. if we got him right y pare, aparentemente sí lástima que a mí no me dan certificado pero bueno eso ajá verdad ya voy a ir a, a hacerme uno de, ya la, le dimos de la copia de la doctora juguete Le voy a regalar el mío. Ok, nice. Uh, okay. Bueno, eh, eso sería entonces básicamente lo que se había que, había que trabajar, ¿verdad? En esta última sección. Ahora, mañana eh, vamos a hablar un poco acerca de lo que vamos a estar trabajando, porque tengo un reto para ustedes, ¿sí? Aunque creo que mejor no les cuento, les quería contar para que se prepararan, pero eso sería cheating. Mejor mañana les voy a decir. Porque así los, los, los voy a así a tomar a, a quemar ropa Pero oh. reto. es es reto porque ya lo conocen y será un reto o sea porque ya, ya lo conocen ya se enfrentaron a eso así que vamos a ver how far you've come sí también tenemos un par de, de conversaciones que desarrollar serían esta um, I come from a big family me parece que esta solo la leí la, 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 la vez pasado ya estuvo ya estuvo ya estuvo ah bueno Veo ahí la cara de Melissa, no, ya estuvo. Ok, en asking about, about families, esta sí estoy seguro que no. Esta todavía no está. Uh, like, tell me about your brother. And says, esta, esta estoy seguro que no está, porque de hecho tiene una estructura un poco extraña que se me hace bastante interesante, porque en realidad acá se nota, siento yo, desde mi perspectiva, que una de las dos personas, verdad, está como poco interesada, no está tan así como, ajá, ¿verdad?, eh, disponible o dispuesta a tener la conversación. Pero bueno, la invitación está para que ustedes también piensen en algún tema que, que quieran aclarar. Si es algún tema adelantado a lo que hemos trabajado, incluso pueden proponerlo, ¿sí? O sea, si funciona, claro, voy a necesitar que me dejen saber con un poquito de tiempo para poder conseguir ¿verdad? La, la información necesaria para presentar pues información um, buena y no solo venir a inventar. Entonces, eh, espero que hayan tenido todos ya la oportunidad de terminar porque ya solamente faltaban dos, tres. Melvin, ¿algo que ibas a decir? No, nada. Nada, ah, ok. Es que vi que tu micrófono se encendió. Bueno, si no, estaba pensando también que podríamos trabajar un poco o podría enseñarles un poco acerca de um, como slang words, no sé si conocen las palabras así slang que son como palabras informales a mí ese tema se me hace bastante interesante siempre porque o sea es como del, del lado del inglés que casi nadie se arriesga a enseñar porque ajá o sea puede ser el inglés complicado de entender, el inglés que requiere algo de cultura para poderlo conocer ¿También amuletillas, dicho? Ah, ¿muletillas también? ok, sí. bueno podrían ser entonces esos dos, slang words y um, ya yeah, muletillas para poder pues sí verdad cubrir algo de información mañana si no alcanzamos a cubrirlo todo pues igual ya era era extra no inventen bueno uh, thank you guys very much veo que ya varios están durmiendo Melis esto cómo es Erika ya está con creo que hasta el, hasta el peluche tiene por ahí cerquita así que guys thank you for participating thank you for being great so far and see you tomorrow bye bye Bye. Bye.